¿Qué haces aquí? Abajo hay mucha gente. Tengo el dolor muy fuerte. Otra vez lo de anoche, ¿verdad? Mis amigas, mis amigas, muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, pues hoy les quiero pedir un favor muy grande. Fíjense que mi familia y yo estamos iniciando otro proyecto en YouTube, un canal que se llama Así Lucen. Es un canal que básicamente trata de pues artistas internacionales, sobre todo hollywoodenses, tanto series como películas. Y la idea es presentar a través de los años cómo lucen los artistas, los actores, los personajes. Entonces, les invito para que lo vean y si les gusta, pues se suscriban a ese canal. En la descripción de este video encontrarán el link. Ya saben, nada más le dan clic y los traslada inmediatamente al canal Así Lucen. Entremos en materia. Existen grandes actrices y actores que por diferentes circunstancias nunca logran ocupar un protagónico, pero que son excelentes histriones. Es el caso del gran actor Raúl Meraz. Él trabajó en muchas películas desde el cine de oro, al lado de estrellas consagradas, y tal vez por eso es que no pudo ser protagónico. Pero bueno, también fue pionero de la televisión mexicana y trabajaba todos los géneros. Lo mismo hacía dramas que comedias. Era un actor secundario realmente muy importante, por eso es que lo llamaron para muchas producciones. Tristemente, rebasando los 69 años, pues tuvo un problema grave de salud y pues falleció en medio de intensos dolores a los 69 años. Conozcamos más de su vida y obra en el siguiente video. ¿Qué fue de Raúl Meraz? Actor del cine de oro y telenovelas. Falleció joven en medio de intensos dolores. Ay, mi comandante. Yo, deme un tequilazo para quitarme el coraje. Adiós. Su nombre completo era Raúl Meraz Estrada. Nació en la Ciudad de México el 13 de marzo de 1927. Su debut en la pantalla grande lo tuvo a los 23 años de edad en la cinta La Casa Chica de 1950 del director Roberto Gabaldón, trabajando junto a grandes estrellas del cine como Dolores del Río, Roberto Cañedo y Domingo Soler. Su personalidad, voz y características físicas lo condujeron a los papeles de galán en la floreciente industria cinematográfica mexicana, en esa etapa en la que los grandes no cedían sus privilegiados lugares. Aún así, consiguió participar en un gran número de cintas, en las que destacó por su talento y habilidades actorales. Entre ellas, recordamos El Crucifijo de Piedra, de 1956, bajo la dirección de Carlos Toussaint, donde compartió créditos con Rosa Elena Dürgel, Fernando Casanova y la abuelita de México, Sara García. En ese mismo año filmó La Diana Cazadora de Tito Davison, con Ana Luisa Pelufo, Armando Calvo y Roberto Cañedo. En 1958 trabajó en Sucedió en México, junto a la cubana María Antonieta Pons, Joaquín Cordero y Carmelita González. También participó en comedias, como en la película de 1961, Un par a todo dar, de Jaime Salvador, junto al dúo cómico Viruta y Capulina, así como con la hermosa Dacia González, donde dio vida a Felipe, el comandante de policía. ¿Y ahora vas a sospechar de Capulina? ¿Cómo que no? Si no, ¿por qué se hizo pasar por muerto? ¡Otra vez! ¿Cuántas veces? En 1962, filmó otra comedia llamada El Extra, del director Miguel M. Delgado, al lado de otro de los grandes comediantes mexicanos, Mario Moreno Cantinflas, además de Alma Delia Fuentes y Carmen Molina. En 1969 trabajó en Modisto de Señoras, de René Cardona Jr., junto a Mauricio Garcés, Zulma Fayad e Irma Lozano. Y en 1975 participó en La Presidenta Municipal, cinta de comedia dirigida y escrita por Fernando Cortés, protagonizada por María Elena Velasco
la India María, junto a Resortes, Adalberto Martínez y Pancho Córdoba, entre muchas películas más. A la par de su exitosa participación en el cine mexicano, también incursionó en la pantalla chica. Realizó la serie de televisión producida para niños titulada Las Aventuras del Coronel Cosmos, producida por Héctor Cervera para Telesistema Mexicano, y formó parte del elenco de varios melodramas, teniendo su debut en 1962 en La Madrastra, donde alternó con Gloria Marín, Eduardo Fajardo, Raúl Ramírez y Susana Alexander. A esa telenovela seguirían otras historias, entre ellas podemos mencionar San Martín de Porres de 1964, protagonizada por René Muñoz, Magda Guzmán, Josefina Escobedo y Adriana Roel. Un Ángel en el Fango de 1967, que tuvo en los papeles principales a Silvia Derbez, Carlos Navarro y Magda Guzmán, la cual fue una adaptación de la radionovela chilena Dos Mujeres y un Hombre. Pues no se habrá matado. Se habrá ido a Europa con su hermana la bailarina. Es que no se trataban, porque la otra es una cualquiera. Aquí está Felipe Reyes de 1972, basada en la popular radionovela homónima que mostraba al aventurero Felipe y que en la pantalla chica estuvo protagonizada por Antonio Medellín, Blanca Sánchez y Alicia Rodríguez. Los ricos también lloran de 1979 como el comisario Rivas, donde pudo compartir la pantalla con la bella Verónica Castro, el galán Rogelio Guerra y Rocío Banquels. Juegos del Destino de 1981, dirigida por Jorge Ortiz de Pinedo, protagonizada en su primera etapa por Mónica Sánchez Navarro y Otto Sirgo, y en la segunda por Rocío Banquels y Enrique Novi, con la participación antagónica de Macaria. Cuna de Lobos de 1986, como Don Carlos Larios, junto a la villana María Rubio como Catalina Krill, Alejandro Camacho, Diana Bracho y Gonzalo Vega. La Pobre Señorita Limantur de 1987, dirigida por Pedro Damián con Ofelia Cano y Víctor Cámara. Agujetas de Color de Rosa de 1994, protagonizada por Angélica María, Alberto Vázquez y Carlos Bracho en los personajes de adultos, y en los juveniles Natalia Esperón, Flavio César y Alexis Ayala. El Vuelo del Águila de 1994, como Francisco León de la Barra, telenovela histórica cuya trama gira en torno al porfiriato, donde alternó con actores como Manuel Ojeda, Jacqueline Andere y Humberto Zurita. No creo que te haga más pobre que yo tome prestado un libro para distraerme un poco, ¿o sí? Siendo su último trabajo en la telenovela Canción de Amor de 1996, historia juvenil producida por Luis de Llano Macedo, con Eduardo Capetillo y Lorena Rojas en los papeles principales. Igualmente tuvo participaciones muy destacadas en el teatro, como en la puesta en escena Asesinato en la Catedral, Detrás de la Puerta de 1959, donde compartió el escenario con Kitty de Hoyos, Alfredo Varela Jr. y Domingo Soler. El gran actor Raúl Meraz Estrada falleció el 20 de abril de 1996 a los 69 años de edad en la Ciudad de México, a causa de un infarto intestinal. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.